Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, miércoles 27 de julio de 2011. Aún no hay acuerdo en el Congreso y aumenta el riesgo de que millones se queden sin sus pagos en todo el país. Una falla en la reforma de salud podría generar una situación injusta para cientos de miles de trabajadores. Tienen al congresista hispano Luis Gutiérrez tras una protesta frente a la Casa Blanca. En los deportes, Uruguay trepa hasta la quinta posición del ranking de la FIFA, mientras Perú y Venezuela se cuelan entre los 40 mejores del mundo. Al cierre de la presente edición, ni la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, ni el Senado, controlado por los demócratas, han allanado el camino a algún proyecto que permita al país continuar recibiendo préstamos para pagar sus deudas. A menos de una semana del plazo para que el gobierno incumpla sus pagos, republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo. El plan del Senado, impulsado por el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, reduciría el déficit en 2,2 billones en la próxima década, según informaron hoy analistas de la Oficina del Presupuesto del Congreso. La mayor parte de los recortes del plan demócrata procede de la retirada de las tropas estadounidenses de Irak y Afganistán, mientras que el resto sería consecuencias de reducciones en agencias federales. Por su parte, el plan de los republicanos supondría un recorte de gasto de solo 850 mil millones de dólares en los próximos 10 años. El presidente de la Cámara, John Boehner, anunció la votación de ese proyecto para mañana. Ambas propuestas corren paralelas en la Cámara de Representantes y el Senado, en un intento por alcanzar un acuerdo para reducir el abultado déficit del país y aumentar el techo de deuda, actualmente en 14,29 billones de dólares. El choque entre republicanos y demócratas y su incapacidad para alcanzar un acuerdo amenaza la frágil recuperación económica del país, ya que varias agencias de calificación de crédito han advertido que someterán a revisión la calificación de la deuda estadounidense. Y la crisis de esa deuda soberana en Estados Unidos y también en Europa están en la mira del Fondo Monetario Internacional. Y es que ese problema es el principal reto para que la economía mundial recupere la senda del crecimiento. Las crisis económicas de Europa y Estados Unidos están en el foco del Fondo Monetario Internacional, que las considera el mayor reto para que la economía mundial recupere la senda del crecimiento estable. Para la nueva directora de la institución, Christine Lagarde, el nuevo rescate a Grecia pactado en Bruselas es una muestra de valentía política de los líderes europeos que debe ser implementada en el corto plazo. Por primera vez, he visto que los líderes de los países miembros de la eurozona deciden realmente actuar juntos y cerrar filas. Lagarde está convencida de que es urgente que el ejemplo de los países europeos sea seguido por Estados Unidos y que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo lo más pronto posible para elevar el límite de endeudamiento del país. Desafortunadamente, hay algo que no se puede cambiar, y eso es el paso del tiempo. El reloj sigue sonando. Y todos deben tratar de encontrar la solución apropiada. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, nada menos. Vamos ahora a otro tema que preocupa. Una investigación periodística reveló que una falla de redacción en la hasta hoy debatida reforma de salud podría generar que personas de la misma edad y con los mismos ingresos paguen unos más que otros por su seguro de salud. Un desliz de redacción podría ocasionar una aguda disparidad entre los beneficiarios de la Ley de Reforma de Salud. Gente de la misma edad, nivel económico e historial médico podría tener que pagar cantidades muy distintas para obtener el seguro médico. La disparidad es tal que, por ejemplo, una persona de 62 años de edad podría tener que pagar $1,200 más al año que su vecino. Los expertos opinan que el desequilibrio es aún mayor cuando se trata de parejas casadas.
El gobierno de Barack Obama está al tanto de la falla y asegura que está tratando de hallar posibles soluciones a fin de evitar otra controversia por el plan que ya ha sido rechazado por la oposición republicana. A partir de 2014, la reforma abarcará a unas 30.000 personas adicionales que ahora carecen de seguro médico y estipulará que la mayoría de la población debe tener algún tipo de cobertura médica. La falla afecta principalmente a gente de edad avanzada que aún no tiene edad para beneficiarse del Medicare, pero que tienen más de 62 años, la edad en que la gente tiene la opción de jubilarse temprano y cobrar la seguridad social. El problema es que, tal como la ley está redactada, los que optan por la jubilación temprana pagarían menos por sus seguros de salud que aquellos que no se jubilan. Tras detectar este problema, el gobierno teme que la situación creará la idea de que la gente trabajadora recibe un trato injusto. El error parece haber venido del intento de los legisladores de simplificar las normas. Los congresistas decidieron redactar la ley usando la definición de ingreso usada por el Código de Impuestos, que protege de impuestos a los ingresos por seguridad social. No queda claro si el gobierno podrá resolver el problema emitiendo nuevas normas o si tendrá que volver a pedirle al Congreso que reforme toda la ley. Y en caso de la segunda posibilidad, el tema quedaría previsiblemente entrampado, pues tendría que lidiar con un Congreso en el que los republicanos desean por todos los medios derogar la reforma impulsada por el presidente Barack Obama. Bueno, y ahora vamos a otro tema. Los viajeros que pagaron todos los impuestos federales en sus tarifas aéreas por boletos que aún no han usado podrían recibir un reembolso, pues esos impuestos han expirado. Las aerolíneas dejaron de cobrar los impuestos que expiraron la medianoche del viernes. Debido a esto, varias de ellas indicaron que los clientes que pagan los impuestos al comprar su pasaje con anterioridad a su viaje podrían calificar. JetBlue Airways, por ejemplo, informó a sus viajeros que envíen su solicitud de reembolso a la aerolínea y que escriban solicitud de reembolso por impuesto expirado en la línea de tema. Por su parte, American Airlines indicó que los clientes deben presentar sus preguntas de reembolso al Servicio de Impuestos y Rentas Internas. En otros temas, el congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, fue detenido por protestar frente a la Casa Blanca para exigir al presidente Barack Obama que frene las deportaciones de indocumentados. Dije que eso es lo que yo iba a hacer y yo cumplo con mi palabra. Hoy con ustedes tomaremos esas acciones para denunciar la inmoralidad de las deportaciones. Gracias a ustedes por estar aquí y hacer un acto de presencia. Gracias. Estas fueron las palabras que dijo antes que lo detuvieran el congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, quien fue detenido por protagonizar una sentada frente a la Casa Blanca para exigir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que frene las deportaciones de indocumentados. Gutiérrez, firme defensor de la reforma migratoria y crítico de Obama, ya había llevado a cabo el año pasado un acto de desobediencia civil similar que terminó también con su detención. Las demandas de los manifestantes incluyen el fin de las deportaciones de los jóvenes que cumplen las condiciones del Dream Act, así como la eliminación de la veda de 10 años para regresar a Estados Unidos en los casos de padres deportados que tienen hijos estadounidenses. Según las estadísticas oficiales, en mayo pasado la Oficina de Inmigración y Aduanas había deportado a algo más de 1 millón de indocumentados desde comienzos del año fiscal 2009, cifra que incluye tanto a criminales como a los que no lo son. Vámonos ahora a otro tema. Surgen advertencias sobre una nueva amenaza terrorista vinculada con Osama Bin Laden y Al Qaeda. Según fuentes oficiales, antes de morir, Bin Laden se dedicó a una célula somalí de Al Qaeda después de conocer que algunos de los combatientes de esa célula tenían pasaportes estadounidenses. Hay un nuevo y peligroso frente en la guerra contra el terrorismo, uno con implicaciones directas para Estados Unidos. La cadena ABC reveló que antes de morirse, Osama Bin Laden secretamente estaba urgiendo a la filial de Al Qaeda en Somalia, conocida como Al-Sabah, que atacara a Estados Unidos. La razón por la que Bin Laden estaba tan enfocado en Somalia es porque él sabía que muchos estadounidenses de ascendencia somalí recientemente habían ido a pelear en la guerra civil por el bando de los radicales islámicos. Según las fuentes, al menos 40 estadounidenses descendientes de somalíes recibieron entrenamiento y estuvieron en combate en los últimos 3 años, incluidos 3 terroristas suicidas.
Ellos conocen los Estados Unidos, entienden cómo funciona y saben nuestros puntos débiles. Los terroristas somalíes reclutados vienen de todas partes del país: California, Minnesota, Illinois, Missouri, Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Alabama y Texas. Durante la audiencia de esta mañana, King, quien preside el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y otros altos funcionarios de inteligencia, lanzaron una dura advertencia. Al-Shabaab en Somalia es un peligro claro e inminente. Al-Shabaab sigue llamando a ataques contra Estados Unidos. Como resultado, no podemos bajar la guardia. Y hay inquietantes indicios de que el grupo de Somalia está forjando una alianza con otro afiliado de Al-Qaeda muy agresivo en Yemen, grupo que fue responsable de la fallida conspiración del día de Navidad en 2009 con bombas en la ropa interior y de otro plan para hacer estallar aviones estadounidenses de carga el año pasado. Un alto líder de Al-Shabaab fue recientemente capturado con evidencia que muestra la cooperación con Yemen en la planificación, manejo de armas y el entrenamiento en explosivos. Realmente para asustar a cualquiera. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con más información. Trató de matar a su ex esposa y al novio de ella y terminó hiriendo a 7 personas. Revelan más detalles de una peligrosa balacera. Además, agentes de Estados Unidos detuvieron a más de 30 soldados mexicanos por cruzar la frontera. Y también se cumplen 15 años del atentado contra los Juegos Olímpicos de Atlanta. Lo dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho del país para esta noche y el día de mañana jueves.